pastor. Hola muchachas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un tutorial en español. A ver si les gusta, a ver si les gusta. Me pongo súper nerviosa cuando estoy hablando en español frente a la cámara porque no sé, siento que me sale bien mucho. Ay no. Hoy les traigo este maquillaje. Es un maquillaje para el Día del Amor y la Amistad. Hice algo un poco más natural. Y si les gusta, pues sigan viendo el video y les explicaré exactamente cómo es que llegué a este punto final. Para este maquillaje, la paleta que vamos a usar es esta que se llama The Warrior. Y es de Juvia's Place. Voy a dejar el sitio web abajo por si la quieren comprar. Estos son los colores que vienen y desde que la compré no puedo parar de usarla. Estoy enamorada de todos estos colores. Me gustaron tanto que, por cierto, le compré una a mi mamá para que ella también la pudiera usar. Vamos a empezar con el café más clarito, que es este tono de aquí. ¿Tiene nombre? Así. Se llama Cano. Es este color de aquí. Ya tengo base, es la misma base que usé en mi video anterior. Hice un maquillaje súper dramático para el Día del Amor y la Amistad. Y ahora estoy haciendo el look más neutral. Es la base de Urban Decay. Estoy usando este color como un color de transición. Lo estoy aplicando en la cuenca de mi ojo. Como ven, primero aplico el color y después limpio mi brocha y empiezo a difuminar todas estas áreas de afuera hacia la ceja. Después voy a tomar una brocha más chica. Estoy usando esta brocha de aquí y voy a tomar el tono más oscuro, que es este café de aquí, que se llama Mino. Voy a aplicar el color a esta área de afuera de la cuenca de mi ojo. Simplemente voy a presionar y voy a jalar el color hacia adentro. No lo voy a jalar ni hacia arriba ni hacia afuera. Quiero que este maquillaje sea un maquillaje muy limpio y redondo. Entonces lo empiezo a jalar hacia adentro. No importa que no esté perfecto. Esta parte nomás va a ayudar a intensificar el maquillaje. En unos pasos van a ver que vamos a regresar a esta parte. Y vamos a volver a difuminar un poco. Voy a volver a la misma brocha que usé para mi color de transición. Y voy a limpiar tantito cualquier área donde sienta yo que el café se me subió un poco muy arriba. Después voy a tomar mi corrector y voy a aplicar nomás un poco al centro de mi párpado. ¿Párpado? Al centro de mi párpado. De mi... Aquí voy a aplicar tantito corrector. Nomás lo pondré así. Después voy a tomar una brocha de ceja. Estoy usando esta. Esta es una brocha de MAC. Es el número 266. Voy a empezar a aplicar ese corrector en una figura circular. Se me va a hacer más fácil con un espejo de cerquitas. Después de que llegué a medio ojo, tomé la parte plana de la brocha y empecé a aplicar ese corrector hacia el color café oscuro que aplicamos hace rato. De nuevo, no importa que no esté perfecto, de todos modos vamos a regresar y volver a aplicar ese color oscuro. Tomo esta superficie de la brocha y empiezo a difuminar el color oscuro y el corrector. Después vamos a entrar a este tono de la paleta, es el tono más clarito. Y voy a usar esta brocha plana. Voy a tomar ese color y lo voy a aplicar por toda la área donde aplicamos ese corrector. Después de que aplico ese color, voy a volver a mi brocha con la que inicié y voy a tomar ese color de transición. Y de nuevo voy a difuminar todo el ojo.
Este paso también va a ayudar a corregir cualquier línea de imperfección que hayamos hecho con ese corrector. Después vamos a tomar este color oro de aquí. La paleta viene con varios tonos del color oro, pero hoy vamos a usar el tono más clarito, que es este de aquí. Lo estoy tomando en una brocha que aún es más pequeña que la que usamos para el café oscuro. Voy a tomar tantito y lo voy a aplicar a esta parte interior del ojo, nomás para iluminar el maquillaje. Después volveremos al color café oscuro. Voy a usar la misma brocha y voy a tomar tantito del color. Lo voy a volver a aplicar en la misma área y voy a tomar los mismos pasos que usé la primera vez. Esto va a ayudar a volver a intensificar este maquillaje y igual va a ayudar a difuminar ese corrector y el tono más claro con el café más oscuro. Para terminar este maquillaje, vamos a volver a la brocha del color de transición. Vamos a tomar tantito de ese color. Y después vamos a volver a difuminar una última vez ese maquillaje. Y eso es todo para las sombras. Fue súper fácil. Ahora me aplicaré una pestaña y volveré con el maquillaje. Yo era de esas que sin delineador nunca salía de la casa. Pero he estado jugando con los colores y me agrada mucho los maquillajes sin delineador porque se me hacen súper fáciles. Como vieron, hice un video súper diferente. A mí casi no me gusta hablar y estar maquillándome y así, porque siento que me tomo muy en serio el papel de la maestra Canduta, no sé, acá, bien acá. Pero ustedes díganme, si les gusta más que esté maquillándome y hablándoles, pues hago más videos así. O si les gusta más que me maquille así de rápido y ya nomás les explico lo que voy haciendo, no sé. Pero de todos modos me divertí mucho haciendo este video. Y este es el look final. Espero y les haya agradado y los veré en mi próximo video. Adiós.